liberty. It's all about you and me. Our courage will set us free. Rise up for dignity, changing our reality. Human rights and unity. People equal are meant to be. Beyond big words. Muy bien, estás ahí, ¿no? No te muevas, porque ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudarlos. Era recién el grupo solidario que conforma Cristina Perriño y nos estaba contando desde la calle, desde una recorrida, lo que estaba viendo, lo que sentía. Y ahora nos va a contar lo que siente y lo que vive y un testimonio. Está con nosotros Cristian. Ay, ¿cómo estoy hoy, Dari? Cristian Cabral, bienvenido a Humanos Nos Hacemos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, Cristian. Gracias por venir. Gracias por venir. Cristian, estás en la calle. Sí. Es así. Exactamente, vivo en contra la reja en la Plaza de los Dos Congresos. Sí. Ya hace aproximadamente 8 meses. Difícil. ¿Vivís ahí? Vivo ahí con varias personas más que también están en situación de calle, algunos nuevos, otros más viejos que yo, algunos hace que están 2 años. Para ustedes que no lo ven, Cristian es un muchacho muy joven. ¿Qué edad tenés? 31. 31 años. 31 años. Uh-huh. ¿Cómo llegaste ahí, Cristian? ¿Cuál es tu historia? Así breve, contanos. Era una persona normal, clase media, trabajadora. Fue algo que hice desde los 18 años hasta el año pasado. Una propuesta de trabajo que no era muy clara y la acepté igual, renunciando a otro que estaba más firme, pero que económicamente era menor. Y fue una apuesta bastante complicada, y la cual después de 6 meses no se renovó por distintas discusiones y nada. ¿A qué te dedicabas, Cristian? Hacía paredes de Endurlo. Los 6 meses que trabajé en San Luis, en la nueva casa de gobierno. En la provincia de San Luis, uh-huh. Trabajé 6 meses y bueno, por una constructora. La renovación era en otra casa que era en Bariloche y no era lo que acordábamos. Y bueno, no se me renovó el contrato. Me quedó plata como para alquilar unos 3 meses más y nada. Después empecé a vender lo poco que tenía pertenencia, que me costó años comprarlo, como todo, a crédito. Y lo vendí en un mes para pagar un mes más de alquiler. Uh-huh. Como no tenía que comer, entonces en vez de alquiler, preferí estar en la calle. Viví de estar en restaurante o algo más leve para poder comer y demás, hasta que se acabó la plata. Cuando se acabó la plata, un día aparecí durmiendo en una plaza. Pero Cristian, decime un poco más para atrás. Sí. ¿Vos pudiste estudiar? Estudié. ¿Cómo era tu...? Sí, tenía una formación secundaria. Inclusive estuve en el Estado trabajando como inspector de tránsito y transporte público durante 7 años, en lo cual después renuncié para aceptar otro trabajo que era con mayor era mejor económicamente. Pero bueno, después, por eso te digo, la apuesta esta de querer seguir avanzando, y bueno, no resultó. Y tengo 2 hijas que están con su madre. Uh-huh. Separado muchísimos años antes de estar en situación de calle. Y ellas sí están en una casa, en la casa de la que era mi suegra y demás, pero yo me aparté directamente de lo que fue el ámbito familiar de padre, madre y hermanos, excepto de mis hijas, lo cual veo cada 4 o 5 días hablo siempre con ellas, pero no saben que estoy en esta situación de calle. Se dio así de ¿Cuánto hace que estás sin trabajo? Sin trabajo hace... Y ya julio va a ser un año. Un año. Un año. Lo que tiene la calle es que también uno no conoce mucho los lugares y demás, y no hay lugares muy propicios para como dormir tranquilo. Y nada, me pasó que cuando estuve en la calle el tercer día me robaron documentaciones y demás. Y nada, revolver a tomar el tema de tener otra vez un documento. Juega mucho la parte psicológica de uno cuando está en la nada. El tener frío, está bien, en una época que no hacía tanto frío, pero que sí, uno no sabe pedir, no sabe decirle a un negocio te sobró algo, o no sabía de los lugares que daban de comer o desayunar, dónde bañarte, el estar del venir bañándote todos los días y hasta veces 2 veces por día, estar
3, 4, 5 días, una semana sin hacer nada, ni asearte, era como que psicológicamente te mataba. Y bueno, nada, la parte económica obviamente juega mucho en esto, y no solventar por ahí las necesidades de mis hijas también me chocaba mucho. Y no, se dio de que, no sé, me desperté después de casi 2 días sin comer, sin ganas tampoco de comer. Se acercó un grupo que justo creo que cayó un miércoles. Yo estaba durmiendo sobre uno de los bancos de la plaza de Congreso, y se acercó una chica y me dijo, se ve que como mi aspecto físico era muy malo, me preguntó si quería comer y si había comido, digo, y si quería comer, y le dije que sí, que por favor, si tenía algo, y me dio una bandejita, bueno, comí ahí, y ahí miré para el frente, donde está la caja de ahorro, que es justamente en la Plaza de los Dos Congresos. Vi más o menos alrededor de 100 personas y un grupo y dos o tres camionetas que estaban entregando comida. No me acerqué porque pensé que era otra cosa. Pensé que era de la gente esa que trabaja y que compra comida en la calle. No sé, se me ocurrió un montón de cosas y no se me dio por acercarme. Y bueno, nada, la gente misma de la calle, como me vio comiendo ahí, me dice, mirá, si querés comer algo más, ahora viene otro grupo, ¿por qué no te acercás? Y le digo, acá en la calle, sí, acá en la calle, en la esquina, venía casi todos los días. Y bueno, resulta así que ahí conocí un grupo de chicos que vivían ahí ya en Congreso. Y me dijo, ¿tenés dónde vivir? No, le digo, es más, me robaron todo, no tengo ropa, lo que tengo puesto está muy sucio. Hace una semana que no me baño. Y ahí ellos me fueron comentando de que había lugares donde te puedes bañar. Donde había lugares donde si querías podías dormir, y que inclusive había personas que venían y te traían comida. Y yo le decía, pero ¿cuánto le pago? No, dice, no le tenés que pagar nada, vos venís y ellos te lo dan. Si te necesitas ropa, si tienes alguna enfermedad o te sentís mal, o necesitas un medicamento, o sos medicado, o acá hay un médico que a veces viene los domingos, me dice, y te atiende, no tiene problema. Sí, la sensación es como que estabas allí, sí. Y viene una persona y te tiende una mano, sí, con todo lo que puede, ¿no? Sí. Y eso te resultó gratificante. Para otra, sí, para otra persona una bandejita de un plato de comida caliente parecería, no sé, habitual, y hasta a veces lo descartás porque lo tenés. Y resultó que ese plato de comida durante casi dos días sin comer fue como no solo la parte alimenticia, sino psicológica, de decir, bueno, hay alguien que me está dando algo sin interés o sin... Bueno, y eso fue el arranque de saber que existían personas que decía que no necesitas darle ni tu nombre, tu apellido, ni de si tenés o no tenés para comer, si perteneces a un grupo o no perteneces a un grupo, si sos de esa plaza que vives ahí o vives en otro lado, si estás hace un día en la calle o estás hace 2 o 3 años. Y me fui acercando a estos grupos que venían a la noche a repartir la comida. Y actualmente, así, ¿cuál es tu situación? Actualmente, gracias a que aprendí que hay gente que te ayuda, también aprendí a ser solidario, y todas las mañanas, 7 de la mañana hasta las 9:30, preparo un desayunador que hay de una obra acá en la calle Rincón, Cristian, San Cristóbal. Sí. Vos decías que estás en esta situación hace un año sin trabajo. Casi, sí, aproximadamente. ¿Y en este tiempo intentaste buscar trabajo, intentaste hacer algo? Como sí, para... lo que pasa es que cuando uno está indocumentado y no tiene los recursos necesarios para pagarse su documento, ahí en la parte asistencial, es como que tarda un poquito en que si vos vas a hacer el documento, tarda 4 o 5 meses a veces de entregarte el documento. A mí me lo entregaron hace 3 días. Ya tenés el documento. Sí, hace 3 días me dieron el documento. Sí, he hecho currículum y demás, me han citado por el currículum que tengo, pero estaba el tema de que tengo constancia, y la constancia no me acredita de identidad. Entonces, ¿Y qué harías? ¿Qué quisieras hacer? ¿En qué te gustaría trabajar? Porque hay mucha gente escuchando, sí. Tal vez alguien te puede tender una mano en ese aspecto, podés serle útil a alguien, sí. Para eso está también este programa, es un nexo. Así que, mirá, a ver, ¿manejás vos? Sí. No, manejar, disculpa, no manejo. No, actualmente no manejo. En realidad no tengo registro. Manejar lo aprendí por el trabajo anterior que tenía, era inspector de tránsito y transporte público durante 7 años en la municipalidad, y tenías que hacer oralmente, no a la práctica, claro, el curso de manejo.
Y bueno, y lo rendí. Pero además trabajaste en la construcción también. Trabajé en la construcción, en el tema Durlock. Medio oficial en Durlock. Mira. O sea que, perdón, sí. ¿Podrías trabajar, volver a hacer eso? Seguramente. Ahora el tema de la construcción está bastante ahí, ¿eh? Sí. Así que por ese lado, ¿no? Yo, buscar. Yo quería contar lo siguiente. Estamos limitadísimos con el tiempo. Lo que rescato es, digamos, tu historia, el hecho del nexo con el grupo Ayudarnos a Ayudarlos, que te abrió esta posibilidad de estar un poco mejor anímicamente, emocionalmente, sentirte gratificado, que te enseñó a ser solidario de alguna manera también. Nosotros también somos sensibles ante tu situación. Seguís en situación de calle, ¿verdad? Sí, en situación de calle. ¿Y dónde estás durmiendo? Plaza Congreso. En la Plaza Congreso. El último hasta entonces, ¿sabes qué? Estas situaciones a nosotros también no podemos ser insensibles ante esta situación. Así que ahora vamos a cerrar la nota, pero yo desde Comedores Populares Israelitas Argentinos me comprometo primero a darte un espacio para venir a comer aquí todos los días, todos los días que puedas tener tu almuerzo sentado con otros, tu plato de comida caliente, bien alimentado, que te puedas llevar una vianda de merienda y de cena todos los días, y además te voy a hacer el nexo correspondiente para generarte un subsidio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que puedas salir de esta situación de calle, que puedas ir a vivir a un lugar digno durante un tiempo. Mientras también te vamos a ayudar de alguna manera a orientarte para tu trabajo. Este es un compromiso porque no podemos ser insensibles y no poder resistir situaciones como la tuya, de gente joven que necesita vivir dignamente, y eso es lo que nos hace más humanos. Así que este es nuestro compromiso. Te pido mil disculpas, pero estamos cerrando el programa, este bloque en particular, y ese es el compromiso que tenemos. Vale, muchas Gisela gracias, tiene tu producción, sí, y sí, te esperamos mañana al mediodía para que vengas acá a comer con nosotros y seguir charlando. Así será. Muchas gracias. Gracias, Cristiane. No, gracias por venir y por estar en Humanos Nos Hacemos. Está el compromiso, ¿eh? Así es. Gracias por venir. Pausita, ya seguimos. Quédate ahí, ¿eh?